la moderación del panel Herramientas para Incorporarte a la Vida Laboral corresponde al doctor José Trinidad Marín, director general de Difusión y Vinculación. Tiene usted la palabra, doctor. Buenas tardes a todos, bienvenidos, jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad ellos son los rockstar. El día de hoy yo solamente voy a fungir como moderador y voy a indicar cómo será la dinámica. El día de hoy tendré a bien pues aprovechar este espacio para que cada uno de los representantes de las empresas que hoy nos acompañan puedan acercar un poco el lenguaje laboral al lenguaje académico, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Me gusta esta versión donde pues hay más mujeres en el área de recursos humanos, lo cual pues demuestra que ocupan cada vez más espacios directivos y de ello me siento muy orgulloso. Tengo que comentarles que durante 4 años yo fui jefe de recursos humanos en el municipio de Rincón de Romos, así que hablo un poco su lenguaje. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener 4 preguntas generales, van a tener 5 minutos para responder estas 4 preguntas y al final, si alguno de los jóvenes que nos acompañan tienen alguna pregunta en particular, pues les daremos el uso de la voz a ellos. Sin más preámbulo, y bueno, como el día de hoy hay menos caballeros, si me lo permiten, chicas, empezaríamos con Humberto. Y la respuesta iría en ese sentido, la siguiente pregunta vendría de allá hacia acá y lo regresaríamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos dan la oportunidad? Adelante. ¿Sí? Bueno. La primera pregunta que quisiera hacerles es, pues Humberto, empezamos contigo. ¿Qué bondades o desventajas tiene trabajar con estudiantes o recién egresados desde tu perspectiva en Vianey? A ver, yo creo que un estudiante recién egresado enriquece la participación en la empresa. O sea, yo creo que una de las visiones, por lo menos desde mi perspectiva como director, es siempre tiene uno la ilusión de llevar nueva sangre a la organización. Entonces yo creo que yo lo veo muy positivo. Los egresados o próximos a egresar que se vayan incorporando en la organización específicamente con nosotros, ¿no? Nosotros lo vemos muy favorable en muchos aspectos. El mercado en general a veces pide que se tenga experiencia y la verdad, pues, qué mejor experiencia que desde el inicio vayan teniendo esas experiencias, esos contactos con la empresa y que desde el inicio vayan conociendo de qué se trata, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son las formas de trabajo, ¿no? Y también la otra es que llegan sin paradigmas. Entonces, eso es lo que va enriqueciendo a la empresa, porque esas aportaciones, como no saben que no saben, que yo creo que ese sería un principio muy importante de los nuevos, no saben que no saben. Y esa es la ventaja del que no sabe, que puede aportar muchísimo, que puede cambiar paradigmas en ese sentido y pues que tiene todo por delante para aportar a la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones importantes es que la empresa también sea sensible a ese no saber, porque eso es lo que va en realidad a aportar mucho a la empresa, ¿no? Y en esos periodos, digamos, que van teniendo contacto los nuevos o las nuevas generaciones, bueno, pues es muy, muy enriquecedor, porque ahí se van dando cuenta si realmente la vocación que tienen la pueden ir desarrollando dentro de la empresa, ¿no? ¿Cómo se puede dar esa identificación desde el inicio? Y pues eso es lo que yo creo que es enriquecedor. Yo lo veo muy valioso y sobre todo para la empresa es de renovación, de cambiar nuevos paradigmas, de estar pues al tanto de lo que está pasando realmente en la formación académica en general, ¿no?
No hay ninguna desventaja. Pues yo no le veo la desventaja. Yo la ventaja que veo es el no saber, que no saben. Entonces, yo creo que ahí está la riqueza. Yo no la veo de otra manera. Porque ¿de qué otra manera van a tener la experiencia? Pues de esos primeros contactos que se tiene con la empresa, ¿no? Y con la vida laboral en ese aspecto. Yo así lo veo. Muy bien, Humberto, muchas gracias. En Grupo San Cristóbal, Carla. Bueno, pues yo finalmente lo coincido con Humberto. Vienen siendo como una hoja en blanco donde podemos empezar a escribir una historia sobre la cual las organizaciones van a ir trascendiendo. Es cierto que cuando el egresado llega a las empresas, tiene ese temor de cómo voy a decir que no sé, cómo voy a tocar puertas si no tengo experiencia. Pero creo que del otro lado también las organizaciones nos hemos dado cuenta que no van a adquirir experiencia si no abrimos las puertas. Y al menos en lo que yo tengo en este medio, que ya son algunos cuantos años, el recién egresado es como la chispa de las organizaciones. Es en quien yo puedo trascender, transmitir mis conocimientos y por qué no idear nuevos proyectos que tal vez nosotros con el día a día vamos quedando un poco fuera de juego, y que con el conocimiento que ustedes adquirieron y la práctica y experiencia que tienen otros tantos que estamos en las empresas, podemos enriquecer mucho más nuestro trabajo. En la parte de la desventaja, pues en algunas instituciones nos topamos con que los alumnos luego no ubican el papel que están jugando, y esa misma incertidumbre la llevan a la organización. Al momento de prestar su servicio, esa inseguridad los hace que en ocasiones dejen proyectos inconclusos o que en ocasiones se sientan amedrentados por aquellas generaciones que estamos dentro del mercado laboral, ¿no? Dígase, tal vez una persona con un perfil de baby boomer que va a ser muy coercitivo, muy autocrático, y luego no los dejan desarrollarse de manera plena. Sin embargo, creo que una buena formación estudiantil tendrá un éxito asegurado dentro de las organizaciones si tenemos una buena tutela en los líderes, que finalmente creo que ese es otro conflicto. Los líderes estaban acostumbrados a, ellos dictaban y se ejercía de esa forma, y hoy en día el líder debe de ser inspirador. Ustedes lo saben, si inspiran, obviamente el equipo tendrá confianza y llevará a buen puerto el barco, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. En el caso de ustedes, ¿la perspectiva cuál sería? Bueno, yo aquí, lejos de verlo como una ventaja o desventaja, lo veo como un reto. ¿Por qué un reto? Porque estos chicos millennials son un reto para las generaciones que estamos del otro lado de la mesa, en donde precisamente su situación, su pensamiento es: dame algo que me mantenga activo, algo que me dé retos, algo que me lleve a estar al día, ¿no? Entonces, lejos de que sea una ventaja o desventaja, es una situación en donde ambas partes nos enfrentamos a ese reto de poder lograr esa comunicación en donde tanto ustedes entiendan a la otra parte que está de este lado, que está en este sentido de contratación y viendo que no somos la misma generación, pero nosotros también entenderlos a ustedes y darles esos retos. Aprovechen lo que decía aquí Carla, el momento de su servicio social, de sus prácticas profesionales, es una gran oportunidad en donde esa experiencia, en donde no necesariamente existe una relación laboral, pero si hay un momento en donde ya se meten en la vida laboral, sienten el ambiente de la cultura de la empresa en la que están, y si ustedes, como les gusta esos retos, el desarrollar esos proyectos o el hacer cosas realmente buenas, definitivamente eso les va a abrir las puertas ahí mismo o en cualquier otro lugar al que vayan. Entonces, lejos de verlo yo como una problemática, yo lo veo más bien o como, efectivamente, muchas ventajas la tienen los chicos. Tienen muchas cosas buenas, tienen sus detalles también, ¿no? Como todo. Claro. Nadie es perfecto en esta vida, pero creo que más bien es un reto en ambas partes.
Pues muy bien, muchísimas gracias. En Yokohama, ¿cuál es la perspectiva que se tiene con los...? Yo pertenezco a la industria automotriz, entonces es un poco, es otro ritmo. La gran ventaja es que es un semillero, le apostamos mucho a la gente que va a hacer sus prácticas, a sus estadías, porque de esta forma luego entonces se va formando un puesto. Yo creo que la gran ventaja, de hecho, es un éxito de muchas armadoras automotrices y otras muchas empresas que le invierten a las estadías de los estudiantes para luego formarlos. Y bueno, qué mejor, porque vas formando al alumno, es un ganar-ganar y obtiene experiencia. Eso yo lo veo como una ventaja y ayuda mucho a tener un poquito de más permanencia en la organización. Yo sí hablo de una desventaja, siendo un poco realista en el entorno en el que estoy, desventaja en el sentido de que no tengo vacantes para alguien que no tenga experiencia. Soy honesta y sé que industrias como en la que yo estoy, no tengo un puesto de un comunicólogo o de un ingeniero, sobre todo, que no tenga experiencia. No lo puedo contratar, y no porque dudemos de las capacidades del recién egresado, porque el puesto ya en sí requiere cierta inercia, que si no tienes experiencia, pues puedes cometer muchos errores. Yo lo que les recomendaría es que no esperen egresar para trabajar. Mi experiencia personal, yo estaba en séptimo semestre de comunicación organizacional y hubo una oportunidad en una organización, me meto a trabajar, pero no me metí a trabajar en un puesto como nos decían que íbamos a estar a un lado del director y casi que nos imaginábamos que el director iba a estar diciendo, bienvenida, qué bueno que saliste de la universidad. No, no fue así, fue en un puesto de muy bajo perfil, pero le entré a todo y me acuerdo muchísimo que yo tenía mucho el chip de cómo motivar a los trabajadores, y en esa empresa había una problemática y entonces dije, voy a hacer un plan de motivación. Toda la teoría la traía, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, gracias a que estuve en un puesto de bajo perfil, pude empezar a aprender a diseñar, que poco a poco me llevó a tener experiencia y bueno, ya hoy en día lo tengo. Pero sí te sugeriría que no te esperaras a ser un egresado sin experiencia y decir, pues a ver qué puedo aportar, que claro que puedes aportar mucho, pero la brecha puede llevarte tiempo en realmente posicionarte bien. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. ¿Y en el último de los casos? Aquí en mi caso, yo vengo del ramo hospitalario, es decir, servicio. Para nosotros es una ventaja en el aspecto de tener gente nueva, elementos con esa chispa, como bien mencionaban los compañeros. La empresa y los colaboradores de nuevo ingreso, que son recién egresados de las universidades, tienen hambre de crecer, tienen hambre de conocer, de aprender en las diferentes materias, en las diferentes ramas, en los diferentes puestos que tenga la organización, ¿no? Esa es la esencia principal. Un recién egresado va a decir sí a todo con la, ahora sí que la ganancia de adquirir experiencia en el perfil que se adquiera. Yo creo que aquí sí es muy importante mencionar que ante todo nunca va a ser una desventaja, nunca se cierren la puerta a ustedes. El decir no tengo experiencia, no cuento con tal habilidad desarrollada dentro de una experiencia profesional, no sea un limitante para ustedes postularse, animarse, arriesgarse. Somos esponjitas en las cuales estamos jóvenes. Yo creo que dentro de la sala están a lo mejor compañeros, estudiantes, 24, 23, 22 años. Somos esponjitas que estamos ahora sí que a la expectativa de aprender muchísimas cosas. Bueno, creo que hay más pequeños, ¿eh? Creo que son todavía más pequeños. Okay. Quiero recapitular, jóvenes. La verdad es que el tener la posibilidad de tener empresas tan importantes el día de hoy aquí con nosotros, pues nos da una visión a lo mejor diferente a lo que luego los maestros les decimos en clase. Lo digo porque yo también soy profesor y de pronto nos enfocamos en la teoría, en enseñarles el método, pero el poder visualizar que para la gran mayoría son ventajas el contar con capital humano de recién uso, por así decirlo, que al final del día son productos, apréndanselo, son productos y hay que estar muy bien calificados para que el mercado los consuma. Pero me gustó mucho esto de que es un reto,
es un reto el poder tener egresados dentro de las organizaciones. Ojalá que el día de mañana ustedes, chavos, los Millennium, que están del otro lado, que es súper difícil mantenerlos atentos, lo digo también porque soy maestro, vean, se dispersan en un minuto, ven su imagen y es como, ah, estoy en tele. Es así, así es como funciona la mente de nosotros, bueno, de ustedes los Millennium. Pero tengamos esa posibilidad del día de hoy de entender cómo podemos acercarnos ya con las personas de empresa y que nos están viendo positivamente. Y eso como universidad, como universitarios, debería de ser un orgullo y que podamos realmente contribuir a que mejore la sociedad. Voy a regresar contigo para la siguiente pregunta. Y bueno, han contestado algunos de los factores ya respecto a los recién egresados. Me gustaría que me dijeras qué conductas deben evitar los chavos al momento de que se presentan con un reclutador. Tú o ustedes en su experiencia, ¿qué es lo que no debe de hacer alguien? Bueno, yo sé que yo la riego mucho, pero si estoy buscando un empleo, ¿ustedes qué le podrían proponer a los jóvenes en cuanto a su actuar? Yo creo que el factor principal aquí es que en las aulas luego a veces nos refiere mucho a la mejora al crecer, a ser el CEO, a llegar a un puesto grande. Como bien mencionaban, pues bueno, hay ocasiones en las que tienes que aceptar el limitante de un puesto ejecutivo, de un puesto de auxiliar. Y me ha tocado a la práctica llevar procesos de reclutamiento y selección en donde hay colaboradores, más bien postulantes recién egresados, solicitando cierta tabulación, no, pues no me parece un poco prudente mi escolaridad en base al puesto a ofrecer o el sueldo a ofrecer, ¿no? Eso es algo que pues yo creo que como recién egresados debemos de adaptarnos un poquito a la posibilidad o al ramo o bien al puesto que podemos empatar, ¿no? Muy bien. En el caso de la industria automotriz, seguramente hay unas restricciones más grandes, ¿o es exactamente igual que en el sector servicios? No, bueno, más bien es la pregunta es qué es lo que deben de evitar. ¿Qué debe de evitar? Ajá. Bueno, pues llegar tarde a una entrevista, eso es básico. Si llegas tarde a una entrevista y una recomendación es investigar un poco de la empresa a la que vas, googlearla, saber qué hacen. Y tener muy claro como qué es lo que tú pudieras aportar a esa organización. Pero cuando vas en blanco y ni siquiera investigaste la empresa, o llegas tarde, o el contacto visual es muy importante, la postura, por supuesto, siempre estar erguido, seguridad en las palabras, no decir de más palabras, porque a veces, como dicen ustedes, es un choro mareador ahí de 3 horas, o sea, yo puedo hacer esto, tengo la capacidad, o sea, bien seguro y no irse por la tangente, pero ya sabiendo a qué tipo de empresa vas, no ir a ciegas. Yo recomendaría eso. Muy bien, adelante. Además de lo que han dicho mis compañeras, yo creo que también mucho muy importante, identifica tus competencias. No te vayas a generalizar, soy bueno para todo, lo sé todo y ponme donde quieras, como quieras, yo te lo resuelvo todo. No, qué padre, bien por ti, qué bueno que sientes que eres capaz para todo, pero ubica tu competencia, aquello para lo cual eres o sientes tú que vas a ser mejor, en donde vas a poder dar lo mejor de tú mismo. Otra cosa importante, tu currículum, sé muy concreto, bueno, y sobre todo si están egresados, enfóquense, como digo, a sus competencias. ¿Qué es esto? A sus logros, a lo que han hecho, aunque sea pequeño esto. Como decía Aurora, mi tocaya, esos logros que has tenido desde practicante, si empezaste a trabajar en el puesto más pequeño, no importa, enfócate a esos logros. Eso ayudará mucho en tu currículum, por supuesto, lo que decían también, ser puntual, tu postura y tu lenguaje corporal, mucho, muy importante, habla de ti. Tampoco finjas, sé tú, déjate fluir, pero tampoco exageres, o sea, no es de las de que aquí yo, mira, a gusto. No, tampoco, ¿verdad? O sea, hay formas, hay momentos, busquen, hay límites para todo en esta vida, ¿no? Algo también muy importante,
que ustedes usan muchísimo sus redes sociales. Todo eso es una forma de darte a conocer. Nosotros también vemos y entramos y te checamos y vemos lo que tú estás proyectando ahí. Entonces, esa es una forma también de que yo te conozca, de que yo vea lo que en realidad eres. Una cosa es lo que estás tú vendiéndome, porque siempre se van a vender como que me la como con todo y espinas, ¿ok? Pero también hay formas y podemos identificar lo que en realidad eres. Muchas de tus formas que tú no te das cuenta proyectan lo que eres en realidad, ¿no? Entonces, básicamente podríamos decir que eso es lo que les aconsejo, chicos. Antes de pasar, nada más comentar lo de las redes sociales. La conferencia anterior, los que pudieron estar aquí, se los comentaba Claudia. Es de suma importancia que antes de darle clic a lo que van a publicar, lo piensen dos veces. Digo, está chido que estás ahí con tus cuates en el cotorreo, andas bien tomado y el desmadre, pero al final del día eso también te puede causar un problema después, ¿eh? Entonces, nada más haciendo un paréntesis, que fue algo que no todos los que están ahorita estuvieron en la conferencia anterior, pero para que lo piensen dos veces antes de dar clic a lo que van a publicar. Bueno, perdón. Continuando con esta recomendación. Bueno, yo hablaría igual de ser congruentes entre lo que estoy proyectando físicamente, emocionalmente y lo que marca mi currículum. Luego, exacto, llegamos fuera de los horarios planteados y ponen unos pretextos, chicos, que no se los creyó ni el maestro que tenían en primaria. Finalmente, las empresas estamos ansiosas de candidatos, pero candidatos profesionales, y creo que el término profesional habla de lo que yo quiero proyectar. Si yo voy para ocupar una vacante de relaciones laborales, pues no voy a buscar al chico alivianado que mencionabas ahorita. Recuerdo un caso que me tocó hace unos 15 días con un ingeniero que tenía todas las cualidades para ser mi candidato perfecto, y cuando estalqueamos su página, pues nos topamos con las caguamas y los cuates. Y entonces ahí esa congruencia y aquel profesionalismo, porque no lo dudo y puede ser un profesional al 100, ya quedó en tela de duda. Recuerden que lo que está en redes no va a desaparecer, ahí va a dejar el rasgo. Entonces yo les diría, tengan mucho cuidado, sean muy congruentes y sean respetuosos, chicos. Las empresas buscamos que nos respeten para que también ustedes sean respetados, y el respeto se ve hasta en la pulcritud en la que se presentan dentro de las entrevistas, porque luego ya es, aquí todo es alivianado, pues sí, pero al menos en mi ramo donde nos encargamos de vender vivienda, pues no le voy a decir a un cliente, es que hoy mi candidato viene alivianado, debemos de cuidar cierta imagen. Gracias. Gracias, muy bien. Adelante, Humberto. Bueno, yo coincido en prácticamente todo lo que se ha venido comentando, y yo nada más agregaría una cuestión. Las actitudes que se tienen en ese sentido, ¿no? Yo pertenezco a una empresa familiar en proceso de institucionalizar. Entonces, la parte de los valores, la parte de las actitudes cuentan muchísimo, mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, uno tiene que checar las actitudes que se están teniendo en ese momento en las entrevistas. Quizá a veces en las salas de espera, cuando están afuera, pues ahí también manifiestan muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, esa parte, se habla de congruencia, se ha mencionado varias veces. Entonces, también tiene que haber congruencia en el currículum. Yo diría sencillo, muy objetivo. ¿Cuál es el objetivo del currículum? ¿Qué pretenden lograr con ese currículum? Evidentemente, llamar la atención para las entrevistas, pero que sea congruente el objetivo que ustedes buscan, el ingresar a tal o cual empresa. ¿Qué es lo que están ofreciendo para que hacerse atractivo para la entrevista, ¿no? No mayor de 2 hojas, si se puede en una sola hoja, excelente, muy concreto y sencillo. La sencillez, yo creo que es una cosa importante, ¿no? Pero los valores, las actitudes son
desde mi punto de vista, fundamentales, ¿no? Que sean congruentes las actitudes que se tienen con lo que están diciendo en el currículum y también que sea congruente con el objetivo que ustedes buscan con el currículum, ¿no? Aparte de lo que ya se, por supuesto, coincido, de lo que ya se mencionó, ¿no? Humberto, ¿más importante la actitud que la aptitud? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que la actitud, desde mi punto de vista, es muy importante. Yo puedo, si no sabes, te puedo enseñar. Si no puedes, te entreno. Pero si tienes la actitud de querer, si tú quieres, yo también quiero. Y entonces ahí es donde se liga y se puede vincular muy, muy interesantemente, ¿no? O sea, sí es, digamos, la preparación y todo, pero yo creo que desde mi punto de vista lo más importante es las actitudes que se tienen para poder vincular y sobre todo que esas actitudes estén respaldadas por sus valores personales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante hoy en día en las empresas. Es muy interesante, estoy viendo mientras hablamos esto de actitud o aptitud, pareciera que es a unísono, ¿no? Todos consideramos que la actitud es lo primero y nos ocurre, se los digo como maestro, tú llegas con tu clase preparada, bien emocionado y de pronto pareciera que estas generaciones, y no hablo por todos, ¿eh? No se sientan agredidos, es como, me vale madre, no pasa nada, al cabo pues yo ya estoy en la UA, entonces ya está bien chido. Y sí, sí está bien chido, y se los digo porque yo soy egresado, como algunos de los que estamos aquí, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y sí, nos va a ir muy bien, pero se los digo yo como experiencia, creo que lo que más me ayudó, al menos a mí como estudiante de la carrera de mercadotecnia, fue la actitud, el decir, sí, va, lo hago, pero no sé, pues no le hace, aprendo. Y tuvimos la oportunidad de tener maestros que, bueno, algunos nos han estado apoyando el día de hoy, de enseñarnos valores. Precisamente el Congreso se enmarca dentro de los festejos del 75 aniversario de la autonomía de nuestra universidad, que es un valor que bueno, lo ha dicho el señor rector, el doctor Francisco Javier Abelar González. Es un momento importante para que los valores se vuelvan a retomar y para nosotros como institución, el ser autónomos, el poder tener nuestro propio órgano de gobierno, el poder ser reflexivos y ahora sí que hacer mejoras con nuestros valores. El humanismo en esta institución ha sido una de las cosas que se ha promovido desde que yo era estudiante y muchas veces es difícil podérselo transmitir, se los digo honestamente, jóvenes, porque no tenemos la actitud, que al final era lo que quería aterrizar. Pero ustedes son los dueños del presente en México. A lo mejor nosotros ya estamos de este lado, ¿no? Y de una de otra forma, bien o mal, ya hicimos nuestra labor. Pero ustedes que están aquí el día de hoy son los responsables de lo que vamos a dejar de México el día de mañana. Entonces yo creo que era muy acertado el comentar la actitud es el 50% de las cosas, o el 60%, o a veces el 70%, ¿no? La última pregunta de un servidor, por los tiempos también, tiene que ver con la lana. Es decir, los morlacos, la feria, el dinero, por los diferentes lenguajes que usan aquí en la uni, los pavos. Ustedes, ¿cómo podrían recomendarles a los jóvenes que puedan calcular una remuneración considerando que no tienen experiencia? ¿Cuáles serían las herramientas que les puedan decir a los chavos el día de hoy? ¿Tu puesto pudiera valer tanto dependiendo de qué estrategias? No sé si alguien quiere empezar con la respuesta y al final todos y todas van a contestar. ¿Comienzo? Sí, adelante, Carla, sí, por favor. Bueno, pues lo de menos es meternos a bolsas de trabajo digitales y comparar lo que están ofreciendo las empresas para puestos similares. Pero hacer un análisis exhaustivo, chicos. No entrar al buscador y la primera opción que me da, contemplarla, tener un comparativo, unas 5 o 6 opciones y sobre eso ir ustedes visualizando qué habilidades son las que cuentan y con cuáles podrían fallar. Algo que yo les diría como muy, muy relevante, yo también me encargo de dar clase y cuando entrevisto a mis alumnos me dicen, no, pues ahora sí que lo que usted quiera y no es lo que nosotros queramos.
¿De acuerdo? Es lo que vale el trabajo y el estudio que ustedes están llevando a cabo en este momento. Entonces, para mí el parámetro que pueden tener ustedes de primera mano es cualquier bolsa de trabajo, OCC, Boomerang, CompuTrabajo, hay infinidad de páginas que les pueden dar un parámetro muy acertado. Muy bien, gracias. ¿Alguien que quiera secundar? Bueno, también es importante que ubiquen, si es que va a ser su primera opción de trabajo, qué posición es por la que están luchando, ¿verdad? Eso es muy importante, no es lo mismo una gerencia, una jefatura, una dirección, un administrativo. El nivel jerárquico es normalmente lo que marca la escala salarial. La mayoría de las compañías, dentro de cada nivel jerárquico, hay distintos, digamos, subniveles, pero es importante que ubiquen eso en el mercado, tal y como lo comentó Carla, es saber cuánto gana cierta posición para la que yo quiero candidatearme o para la que yo quiero estar en función de cómo está el mercado. Existen lo que se les llama estudios de mercado o lo que se llama las empresas que se dedican precisamente a hacer el benchmark en materia de sueldos y salarios y te posicionan en función de varias cosas, del tamaño de la industria, del tamaño de, no del tamaño, perdón, de si es el sector, la región y también obviamente el tamaño de la empresa. Entonces eso les puede ayudar muchísimo para ubicarse dentro de lo que es el mercado según la posición que estén buscando. Gracias, Aurora. Yo cambiaría el enfoque de cuánto voy a ganar a decir cuánto voy a aportar. Cuando se hace una tabulación de un cuánto cuesta un puesto, se ven varios factores, conocimientos, habilidades, aptitudes, etcétera. Pero una de las cosas que se incluye en el tabulador o en la forma de evaluar un puesto es la experiencia. Entonces, si no tienes la suficiente experiencia, que no sea una limitante para decir, bueno, no tengo experiencia, pero estoy pidiendo de este rango a este rango. No, o sea, más bien yo te preguntaría, ¿qué estás dispuesto tú a dar? Y los resultados se van dando solos. Yo he tenido la oportunidad de estar en empresas donde la paga al principio es muy poca, pero vas dando resultados y el dinero llega. O sea, pero es al revés, es qué voy a aportar yo, tampoco regalar las cosas, pero qué voy a aportar yo que se note que vine. O sea, qué dejaría de pasar en la organización si no vine a trabajar. Entonces, cuando empiezas a generar el resultado o que la gente o la gente que está a tu alrededor se dé cuenta de lo que estás aportando, ya te vas posicionando y puedes lograr un buen sueldo. Pero yo no te recomendaría que tengas así, bueno, pues de a cuánto. O sea, más bien, ¿qué vas a aportar? Creo que eso es lo principal para mí. Muy interesante. Muchas gracias, Norma. ¿Quién de los dos? ¿Tú? ¿Sí? Adelante, yo Liz. Coincido mucho con mi compañera. Aquí es muy importante mencionar la parte de la aportación de lo que yo voy a aportar a mi organización. Ahorita como estudiantes, la recomendación, el tip que les doy a ustedes es aprovechen, comiencen con prácticas profesionales, comiencen con su servicio social. Si es posible, digo, la Universidad Autónoma les ofrece el horario muy flexible de 3 a 9 y media, 9 de la noche. Entonces, pueden, está la bolsa de trabajo. Esa es una herramienta en la cual ustedes pueden empezar a pulirse. Y al final de la cuenta, cuando ya cuenten con un título, con una cédula, es más fácil venderse para ustedes a cualquier organización. Muy bien. Sí, Humberto. Bueno, yo la recomendación que he hecho a algunas recién egresados es, mira, lo importante es que entres, ¿sí? En esa oportunidad. Y estando adentro, sabes que tú vas a tener ahí el cómo demostrar, el qué vas a aportar, el realmente cómo puedes enriquecer las cosas, y eso te va a dar el desarrollo, el desarrollo del bienestar, ¿sí? Pero el bien ser de lo que vas a aportar como persona, eso es lo que te va a abrir las puertas. No, pero yo siempre la recomendación
que hago ante las oportunidades que se van planteando de vacantes, aunque puedan ser muy sencillas, ¿sí? Y que están seguramente en el equilibrio de los puestos que se ofrecen, el chiste es entrar. Y ya entrando, puedes tener ese desarrollo en la empresa ampliamente, ¿no? Y ahí ya es lo que vas a aportar, que vas a enriquecer, si vas a empatar tu manera de ser, tus valores con los valores de la organización, porque eso también cuenta mucho, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer que a través del trabajo la persona se vaya desarrollando para lograr el bienestar, pero también el bien ser de las personas en ese sentido? Entonces ahí vienen los equilibrios de las partes económicas con también la otra parte del desarrollo personal y el enriquecimiento de tu trabajo. Y es donde se facilita realmente que puedas aportar esos valores, esos principios, esa creatividad, esas iniciativas que puedes tener, y entonces allí puedes desarrollar tu carrera profesional en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias. Es interesante, muchas veces cuando estamos nosotros en la universidad, lo recuerdo perfectamente, aunque no fue hace tampoco, que normalmente te enseñan muchas cosas, pero nadie te dice lo que les están diciendo ahorita a ustedes. O sea, normalmente la clase se enfoca en un programa educativo, en un programa de materia, pero no nos dicen, ah, mira, pues están estas herramientas en internet, o mira, también debes de ver la otra parte, qué es lo que tú vas a aportar, y mucho menos te dicen qué es lo que tú esperas. Alinear objetivos personales con objetivos empresariales no es algo que nos enseñen en la mayoría de las carreras que el día de hoy están aquí. Me gustaría abrir el micrófono para saber si hay alguna pregunta por parte de los chavos, porque al final de cuentas ustedes son los que van a beneficiarse de este panel, y si no hay preguntas, yo sí que tengo una más. Ah, bueno, Blanca, tienen ahí un... Ah, nos van a prestar un micrófono. ¿Nos pueden prestar un micrófono? Esto de la tecnología. Tampoco queremos que sea muy largo, porque sabemos que tienen que regresar a sus actividades, pero bueno, aprovechamos máximo 3 preguntitas. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace un momento el maestro Jorge comentaba que como parte de la UA a lo mejor nos va a ir bien. O sea, pidiendo su honestidad, pidiendo pues su sinceridad, ¿qué tan importante es de qué universidad vengo, ¿no? O sea, ¿qué tanto se fijan? Ah, este es de la UA, este es de la UPA, este es del ITA, este... Yo me imagino que hay empresas como Yokohama en el ramo automotriz que posiblemente se influya, ¿no? Esa es una. Y otra es tu carrera, ¿qué tanto importa, no? Yo entiendo que hay puestos muy específicos, como decía, donde hay un ocupo, no sé, un ingeniero mecatrónico posiblemente, pero ¿qué tanto es que si llegue alguien con una carrera un poco distinta sea tomada o desechada, sinceramente? Gracias. Sí, bueno, ese paradigma me parece que, bueno, al menos existía hace mucho tiempo, pero fíjate, puedes encontrarte gente de otras universidades que aparentemente son más costosas o la gente es más preparada, pero realmente no. Desde mi punto de vista, y a lo mejor porque soy egresada de aquí, independientemente de la universidad que vengas, es esa, lo que decía Humberto, esas ganas, esa actitud de dar todo, eso cuenta más que la universidad que traigas detrás. Y hay organizaciones que sí, por ejemplo, yo cuando estaba en Siemens, eran todos de la UP, ¿no? Porque eran ingenieros y era así como lo que les gustaba en ese tiempo a los alemanes, pero realmente la vida me ha enseñado que no porque venga de una universidad o de otra lo vas a, al menos en mi caso, no sería un criterio como para desechar un candidato. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar algo. A ver, yo creo que las universidades donde estudias te visten, ¿sí? Pero yo hoy tengo una teoría diferente. Yo creo que tú como persona vistes a la universidad de donde eres. ¿Sí me explico? Yo te quiero poner un ejemplo.
en la dirección de personal en Vianey, más del 70% de la dirección de personal son de aquí de la Universidad Autónoma. ¿Y sabes qué cuenta? Sus valores, sus principios, su actitud, su entrega, su vocación de servicio, y eso es claro. Entonces, yo creo que hoy en día la persona es la que hace, que enriquece a la institución. Si es importante la institución, no lo pongo en duda, pero hoy yo creo que las personas enriquecen más a las instituciones. Siempre una persona, por su dignidad de la persona, enriquece más que una institución. Buenas tardes, mi nombre es Lizardo Macías y una pregunta para los panelistas que tiene que ver con respecto a eso, lo de las entrevistas. Hablan mucho de las capacidades de la persona, cómo llega, cómo se presenta, de dónde viene. Pero, ¿qué hay de las discapacidades? ¿Ahí qué me podrían responder ustedes como contratadores o como prospectadores de personal? Yo padezco del oído. Yo parto siempre de que no hay persona mala. El reto en el área de capital humano es saber ubicar a la persona en el puesto correcto. Si tú eres competente o más competente para ciertas cosas y adoleces, independientemente de lo físico, de otras competencias, deberé de ubicar un centro, digo, un puesto en donde tú puedas desarrollarte, en donde tú puedas generar tus otras habilidades, tus otras competencias que sí tienes. Entonces, no necesariamente debe ser una limitante. Cierto, cierto, porque incluso hasta está en la ley, o sea, deberíamos de tener espacios específicos para las personas con capacidades diferentes, es cierto, pero la realidad es que no es tan fácil, porque luego dices, híjole, por ejemplo, en un sector automotriz, pues el que no me escuche, si viene la máquina o hay una situación, no me voy a ir, se va a agarrar la mano, etcétera. Hay ciertos riesgos, pero habrá otros puestos en los que sí puedas desarrollar tus competencias. El chiste es encontrar, o la gracia es encontrar para qué puedes ser competente. No tienes que ser competente para todo. Habrá algunas otras cosas que podamos trabajar juntos, ¿no?, en ese aspecto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Alguna otra pregunta? Ah, Blanca. Ay, perdón, Alondra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, platicaban hace un momento como los problemas que tenemos nosotros como millennials con ustedes las empresas cuando salimos, bueno, cuando somos recién egresados. Entonces, quería preguntarles como ustedes como fuerza de recursos, ¿qué estrategia implementaría para que ustedes como empresa, se fortalezcan y que los estudiantes también se fortalezcan si llegan a contratar a un estudiante? No sé si me di a entender. Sí, yo, bueno, voy a comentar algo. Es muy importante que tomemos en cuenta, no es problema, todos es un reto, insisto, ¿no? Porque es difícil para ustedes entendernos, hablo por mí, yo ya casi que baby boomer, ¿verdad? O generación la que sea, ¿no? X, es complicado, pero no es un problema. Y como comenté también hace rato, el reto es que nosotros generemos para ustedes proyectos que les despierte esa energía, esa fuerza que traen por demás, en donde ustedes sientan esa capacidad de logro rápida, porque ustedes quieren el aquí, el ahora, pero ya, ¿no? Hay que entenderlos, entonces habrá que trabajar o hay que trabajar en proyectos que puedan desarrollar de esa manera, de rápido. El asunto aquí va a ser yo retarte a ti para que me des lo que yo necesito, ¿no? Una comunicación mutua. Tú que me entiendas
en lo que yo te estoy pidiendo y que te lo, y además yo saberte expresar qué es lo que quiero y que pueda hacer ese clic contigo. Ese es el reto, no es un problema. Tienen ustedes muchísimas, muchísimas habilidades, muchísimas cosas padrísimas, nada más que tienen que enfocarse, porque tienen que tomar en cuenta algo muy importante. Así como me los veo, me vi. Así como me ven, se verán. ¿Sale? Entonces, no todo en esta vida es aquí y ahora. Hay un mañana que tarde que temprano va a llegar. Entonces, no olvide nada más eso. ¿Sale? Gracias, Aurora. A ver, yo quisiera contestarte específicamente. Yo creo que ahorita se insiste mucho, y perdón, quizá puedo estar equivocado, se insiste mucho en la parte generacional. Y yo creo que sí, o sea, hay una corriente en ese sentido importante. Pero yo creo que el enriquecimiento y el reto es la mezcla generacional en ese sentido. Porque al final del día, lo que somos, somos personas. Y somos personas dignas, con inteligencia, con voluntad, con libertad. Y que eso nos hace ser participativos y tener la responsabilidad de la participación. Cuando obedecemos o cuando hay un fin común en ese sentido, las empresas se enriquecen cuando mezclan todas las generaciones que trabajamos en la empresa, ¿no? Aquí una de las cuestiones es tener claro cuáles son las circunstancias. Ustedes como generación están en una circunstancia, pero todos estamos en circunstancias diferentes, y es crear las circunstancias donde podamos enriquecernos mezclándonos generacionalmente y nos vamos a enriquecer mutuamente. ¿Qué más ejemplo? Ahora lo que pasó con el terremoto en México, ¿no? Obedece a una situación común y la reacción no fue generacional, fue de las personas. Entonces yo creo que mucho hay que irse por ahí, no crearse el paradigma de que es que somos diferentes o somos personas dignas, que participamos, que tenemos responsabilidad y que ahí están las oportunidades. Y eso es lo que va a enriquecer a las empresas y por supuesto a la sociedad, ¿no? Gracias. Vamos a dejar la última pregunta y las preguntas que haya, vamos a tener una área de networking aquí saliendo para que puedan convivir con los panelistas, puesto que el tiempo ya nos alcanzó. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Antes que nada, gracias por estar aquí compartiendo su experiencia y conocimiento. Mi pregunta va enfocada, hablando en el sentido de la contratación de recién egresados, la mayoría sin experiencia. Ustedes como parte de empresas, ¿hasta qué punto se le puede, por así decir, aguantar? ¿Hasta qué punto una persona nueva está aprendiendo y hasta qué punto ya se sabe que ya no es para ese trabajo? O sea, ¿cuál es el parteaguas en ciertas empresas para decir ya de plano no, o te espero, estás agarrando experiencia? Carla. Bueno, en el grupo La Huerta, lo que manejamos para a nivel profesional es un periodo de 6 meses. Para nosotros, en 6 meses seguramente vas a proyectar de lo que eres o no capaz, pero sobre todo lo que valoramos mucho, como decía todos los aquí presentes, es la actitud. Y claro, el mezclado con las ideas, con lo que estás proyectando, con tus sugerencias, con lo que estás aportando para el puesto, eso es lo que se va a estar midiendo, tanto tu actitud como tus propuestas y tu desempeño en general, tu comportamiento en general. Durante esos 6 meses vas a estar con la lupa, literal, se va a observar todo de ti, absolutamente todo. Y eso es lo que para nosotros determina si vas o no vas, desde el grupo La Huerta, ¿no? Carla, ibas a comentar okay. algo. Bueno, para Grupo San Cristóbal, cada uno de tus puestos tiene parámetros de medición. Entonces, obviamente, vas a evaluar cada uno de ellos, la actitud sumamente importante, y si no estás cumpliendo esos KPIs, ¿qué podemos hacer para capacitarte y que los cumplas?
Si no funciona la capacitación, entonces ya es llegar más al lado del colaborador y ver cómo lo sacamos. Recuerda que para nosotros como áreas de recursos humanos es una tachita el tener esa rotación. Entonces no queremos que se vayan, queremos que sumen para que logremos objetivos. ¿Alguno de los panelistas, Liz? Sí, igual como comentan mis compañeros, pues bueno, en base a tus habilidades, en tus capacidades, yo creo que lejos de existir una limitante, nunca trunques esa parte, nunca te fijes independientemente del giro de la organización, no creas que hay una limitante. Claro que va a haber, nos visualizamos siempre a la alza e ir creciendo en base a todas las competencias que anteriormente mencionábamos, ¿no? Principalmente las actitudes y tus aptitudes como profesionalista. Yo quisiera poner un ejemplo, si me lo permites. Sí, por favor, Norma. Me hiciste reflexionar, ahorita tengo una chica que es practicante y me está ayudando a llevar un control sobre recibos de nómina, expedientes, etcétera. Y entonces ella ya tiene 5 meses con nosotros. Casi cinco. Y entonces sigo teniendo problemas con los recibos de nómina, no los tengo como debe de ser. Y hoy le preguntaba, ¿sabes tú para qué? Ya los estoy acomodando, me dijo, ya estoy teniendo mayor control. Le dije, ¿sabes la importancia de un recibo de nómina firmado? No lo sé. Entonces, son esas cosas de que son tareas que la organización asigna a los practicantes o recién egresados, pero cuando no razono para qué estoy haciendo esto, no estoy dando el resultado a la mejor. Y ahí es donde dices, bueno, es parte de la organización también, es una responsabilidad capacitar y que la persona entienda, pero también si me dan la oportunidad y ya estoy dentro, pues investigo y veo por qué me piden las cosas. No haz esto y muévete para la derecha, muévete para la izquierda, no, sino también decir, oye, ¿para qué estoy haciendo esto? O yo sugiero esta mejor manera de hacerlo, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho. Muy bien. Un último consejo cada uno de ustedes y con eso cerramos el panel. Un último consejo que les den a los chavos antes de que nos vayamos el día de hoy. Sí, abierto. Yo soy muy partidaria de que hagan lo que realmente les apasiona. Desde el momento en que escogieron su carrera, les puedo asegurar que ya tienen el 50%, si no es que más, con muchísimas puertas abiertas. Necesitas esto que estás estudiando, esto para lo que te estás preparando, te debe de llenar, te debe de apasionar, te debe de llenar de retos, de entusiasmo, de esa adrenalina que se necesita en la vida para salir adelante. Desde el primer momento que escogiste tu carrera, si te apasiona tu carrera, y en todos los sentidos, en todos los sentidos, créanme lo que ya tienen el 50 o más de 1,000 puertas abiertas. Yo eso les diría, enamórense, amen su carrera. Y si se dan cuenta que el novio que escogieron, novia, entiéndase carrera, no es lo que esperaban, están a tiempo. Se vale decir, me equivoqué. ¿Sale? Gracias, Aurora. ¿Algún consejo? Bueno, yo que crean en ustedes. Por ejemplo, ahorita, ay, pero si vengo de la OA, ¿me van a contratar? Claro que sí, o sea, cree en ti. Ay, pero si tengo alguna limitación, cree en ti, o sea, los obstáculos te los pones tú, ay, pero soy milenio. No, o sea, las organizaciones estamos deseosas de gente que quiera hacer las cosas y sobre todo, una de las cosas que a mí me gustaría como que tuvieras aquí es, yo hago que las cosas sucedan. Cuando yo tengo claro que yo hago que las cosas sucedan, no espero a que me caigan las cosas, sino hago que las cosas pasen. Yo eso te lo recomendaría, que creas en ti. Bien, bueno, pues yo les diría, igual como Norma lo mencionó ahorita, que dejemos de preocuparnos y comencemos a ocuparnos. No abandonen sus expectativas. Recuerden que el éxito viene acompañado de fracasos, pero el fracaso queda en nuestra cabeza. La actitud tiene que sacarlos avante y como empresas les podemos decir que los estamos esperando.
Las empresas estamos buscando gente que asista a las entrevistas, que se muestre interesadas por nuestras organizaciones. Es verdad que sí hay empleo, chicos. Elizabeth me decía hace un momento, ahorita recálquenles, los estamos esperando, de verdad. Hay oportunidades para ustedes, pero crean en ustedes. Gracias. Gracias, Carla. Liz. Como bien me mencionan, pues yo creo que es importante trabajar sobre objetivos. Chicos, ahorita es bueno empezar a comentar con, o empezar a trabajar con sus objetivos. Fíjense metas a corto, mediano y largo plazo, para que cada uno de ustedes pueda trabajar en el cumplimiento de cada uno de ellos. Y yo creo que la primera es terminar su carrera, comenzar, si es posible, inmediatamente a relacionarse en el ámbito laboral para poder ir escalando escalón por escalón y llegar a esa meta, ¿no? Gracias. Bueno, yo el comentario que haría es dos cosas que son importantes. Una, no descuiden el inglés. O sea, ese tema es sumamente importante. ¿Sí? Más que las universidades, lo que fuera, el tema del inglés primero. Segundo, clarifiquen cuál es su valor. ¿Cuál es, qué característica, qué pueden aportar como un valor a la empresa? Que yo creo que un valor importantísimo hoy en día es el tema de la honestidad. Identifiquen qué van a aportar de valor a la empresa. Y ese va a ser un camino importante. Y al entrar en la empresa, enamórense de la empresa como si fuera su empresa. El día que empiecen a considerar al entrar en la empresa como que fuera su empresa, ahí va a ser una vinculación para mucho tiempo en la permanencia en ese sentido. Yo sería mi comentario. Muchísimas gracias, Humberto, y muchísimas gracias a todas por compartir con los alumnos.